Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Raúl Vázquez Art. Quiero comentarles que ya somos más de 1800 suscriptores. Esta comunidad está creciendo mucho y eso me hace muy feliz. Estamos cerquita de llegar a los 2000. No se preocupen que cuando lleguemos a los 2000 suscriptores voy a hacer un concurso. Así que por favor compartan en sus redes sociales este canal para poder llegar pronto a los 2000 suscriptores. Y por otro lado, también el día de hoy les tengo 3 skins del videojuego Among Us, ya que ustedes me lo han pedido tanto. Así que ustedes saben que ese canal es de ustedes y yo trato de complacer en la medida de mis posibilidades a todos mis suscriptores. No se preocupen los que me han pedido otras cosas, sino que tengo una lista larga. ¿Se acuerdan que les dije que eran 73 pedidos que me habían hecho? Pues ahora ya voy casi 150. De verdad, muchísimas gracias. Ya que no solamente para la gente del canal de YouTube, sino para mi gente de Facebook y la gente de Instagram, que también interactúan y comentan muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. Así que antes de comenzar este video, voy a hacer el saludo respectivo a todas aquellas personas que siempre están ahí y para mí son muy especiales. Quiero mandarle un abrazo súper especial para Doggy Yus, para Luis Avaloni, para Patico Creativo, para Luis Eduardo Bustamante, para Kevin Arredondo, para Crack EFK, para Oscar, para el Pantoja Gamer y para Chirra 428. De verdad, un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por estar aquí. Así que sin más ni más, vamos a comenzar con estos 3 skins que yo sé que les va a gustar mucho. ¡Y comenzamos! Bueno, comenzamos. Obviamente no les voy a enseñar a hacer la figurita desde cero porque ya hay un video anterior. No te preocupes que te lo dejo en la descripción. Así que yo ya he preparado estos tres. Este de aquí. Y este de aquí. Porque vamos a hacer, bueno, este es el orden. Vamos a hacer un dead body. Vamos a hacer el de la skin de Jason. Y el de la peste negra. Pero como no tenía mucha plastilina negra para aclarar, entonces la puse con rojo para que pueda darle mejor contraste. Esto es súper fácil. Simplemente para hacer el dead body, vas a coger cualquier color, cualquier figurita que tú tengas. Y yo te recomiendo, como siempre, que utilices una espátula o un cuchillo que sea largo, que tenga, no es tanto que sea filoso, porque mira, esto no corta nada, pero sí que tenga una hoja bien delgadita. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que vas a hacer es a tu figurita que está aquí, la vas a partir en la mitad. Ok, esta, bueno, la dejamos a un costadito. Y aquí, con esta que está aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No necesariamente tienes que hacerlo con un boleador como este, pero sí con cualquier superficie planita, y le vas a hacer una especie de huequito aquí adentro. Aquí ves, vamos a sobar para hacer este huequito que está aquí. Y ahora lo que vas a hacer, vamos a ponerle con plastilina roja como que la manchita de sangre. Entonces vas a coger una bolita color roja y la vas a empezar a expandir. Ahí está, ¿ves? Algo así irregular. Y lo vas a colocar así. ¿Ves? Y seguidamente lo que vas a hacer es coger un mondadiente. Solo necesitamos uno, ¿eh? Y lo vas a partir en dos. ¿Ok? Y a este le vas a agregar el color blanco para hacer el huesito. Entonces, más o menos calculando la mitad, mira, vas a forrar. Vas a forrar la mitad del mondadiente o palillo, como le quieras decir. Ya. Vamos a forrar así la mitad y de ahí vamos a hacer dos bolitas de color blanco para hacer la forma del huesito. Así nomás, mira, ¿ves? Juntas estas dos bolitas y las colocas aquí, ¿ves? Y lo vamos a fusionar un poquito, ¿no? Ahí ven, hasta que tenga la forma del huesito. Y de ahí ya solamente es cuestión de colocar el mondadiente
Y ya está. Ya tenemos la primera. El primer skin, o bueno, el Dead Body. Bueno, ahora nos toca el Jason. Para hacer a Jason, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, a mí me gusta la versión que sale con el color verde, así que lo voy a hacer con el color verde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger un poco de plastilina color negro y lo vamos a estirar. Y puede ser con su rodillo. Vamos a aplastarle ahí. Y vamos a sacar tres palitos para colocarlos aquí atrás. Entonces, ¿ves? Vamos a colocarlo así. Uno. Así, mira, vamos a colocar otro aquí. No importa si sobra, no te preocupes, después lo vamos a sacar el excedente. Y lo mismo hacemos al otro lado. Desde aquí atrás, mira, y le das la vuelta. ¿Ok? Entonces ahora simplemente es cuestión de que saquemos y bueno, ahora lo que nos toca es sacar estos excedentes. Ahí, con tu cuchillito, con lo que tienes a la mano. Y tres veces. Entonces, ahí se va a sujetar la mascarita de Jason. Ahora, simplemente lo único que vamos a hacer, mira, vamos a coger un poco de plastilina blanca. La vamos a hacer bolita. Vamos a medir. Vamos a sacar el excedente. De nuevo, bolita. Esta vez. Y la vamos a aplastar. Ahora sí, ¿ves? Entonces ahora simplemente, puede ser con tu punzón o la punta de un lapicero, vamos a dibujarle los cuatro orificios que tiene. Uno, tres y cuatro. ¿Ves? Y ahora, te recomiendo una herramienta que sea así como esta de aquí, que se ve un poco ovalada, sino también lo puedes hacer con un mondadientes para hacer los ojos. Entonces, vamos a marcar aquí. Ahora, si quieres lo repasas también con el punzón. Y ahí simplemente en estos huequitos de los ojos vamos a colocar un par de palitos color rojo para rellenarlo. Y ya está. ¿Ves? Ya tenemos el skin. Nos toca la peste negra. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear el saquito en la parte de acá. Entonces, para esto, vamos a coger plastilina color blanco y vamos a hacer como una especie de triangulito. Para hacer el triangulito, primero vamos a hacer como una lagrimita y lo vamos a aplastar. O si no, también puedes hacerlo de la siguiente forma. Pones una bolita de color blanco y con el cortador haces tu triángulo. Y listo. Entonces, este triángulo lo vamos a colocar aquí al medio. ¿Ves? Porque va a ser la camisa de nuestro personaje. ¿Quieres? Para que se resalte un poco más la camisa, lo que puedes hacer es ponerle una tirita aquí, ¿ves? Alrededor, así, ¿ves? Entonces ahora vamos a hacerle
la corbata. Para la corbata simplemente vamos a hacer una bolita y una lagrimita. Acuérdate que para hacer la lagrimita es la bolita que vas a amasar solo la mitad. Y eso lo vamos a colocar así aquí al medio y la bolita encima. ¿Ves? Mira. Vamos a hacerle el saquito. Igual, para hacer el saquito van a hacer dos lagrimitas, mira. Dos lagrimitas ahí por el contraste. Y las vamos a cortar de manera diagonal, así, para hacerle la forma del saquito. ¿Ves? Entonces, una vez que tenemos las puntitas de aquí del saquito, vamos a colocar una en cada lado. Ahí ves, ahí ya está quedando el saquito. Ahora, tiene como una especie de zapatitos color marrón. Así que coges un poco de color marrón. Si tu marrón es muy oscuro, lo puedes aclarar con un poquito de blanco. Y simplemente vamos a colocar dos bolitas del mismo tamaño para hacerle los zapatos. Y ya está. Ahora, para hacerle la máscara de la peste negra, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vas a coger un poco de plastilina negra. Y ¿se acuerdan de la lagrimita? Vamos a hacer una lagrimita tamaño familiar. Entonces vamos a hacer una bolita como esta. Y esta bolita, en lugar de amasarla así, la vamos a amasar así, de manera diagonal. ¿Ves? Para sacar punta. O también puedes hacerlo aquí, pero más es así de costado, no así, sino de un costado. Y quitamos el excedente. Aplastamos un poquito. Y vamos midiendo. ¿Ves? Una vez que tengas este piquito de acá, la puntita la vamos a jalar un poquito hacia abajo, como si fuera el piquito y con un cuchillito vamos a hacer la línea de la boca, por decirlo así. Ahí y al otro lado. Y este tiene como unos huequitos o pequeños engranajes que vamos a colocarlos aquí arriba. Así, ¿ves? Son seis en cada lado. Ahí, ¿ves? Y ahora nos toca hacer los lentes. Para hacer los lentes, este es bien fácil. Vamos a juntar dos bolitas color rojo. Dos bolitas color rojo y las vamos a aplastar. Ahí ves. Vamos a poner esto acá para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Así como estas. Y simplemente vamos a poner alrededor color negro. Así, mira. Haces un palito color negro como este y le das la vuelta.
Ahí ves. Lo mismo hacemos con el otro lado. Ahora simplemente ponemos un palito aquí entre los dos. Mira. Ya tenemos los lentes. Colocamos ahí, mira, ¿ves? Los lentes. Y para terminar, lo que nos falta hacer es el sombrero. El sombrero es súper fácil, miren. Lo único que hay que hacer, vamos a poner esto acá en costadito, es una bolita. Así, miren, una bolita color negro que vamos a aplastar. Ahí. Aplastas y si quieres, para que quede bien redondita, las sobas así como si fuera una ruedita. Y sobre esta ruedita de acá, otra vez, mira. Y sobre esta ruedita de acá vas a colocar otra bolita, pero que vamos a estirar un poco. Así como si fuera un cilindro. Y la vamos a cortar de ambos lados. ¿Ves? Y queda como un cilindro. Entonces este cilindro simplemente lo colocas aquí. ¿Viste? Y ya está el sombrero. Ahora solo es cuestión de colocarlo ahí, ¿ves? Y listo. Bueno, aquí pueden apreciar con mayor detenimiento el skin del dead body. Aquí pueden ver el huesito. Aquí tiene la de Jason, ¿ven? La máscara se une por el lado de atrás. Aquí está, como les digo, los ojitos. Y yo le hice una pequeña presión a ambos lados, sobre todo a este lado, para que se vea más parecida aún a la máscara de Jason. Y por último, aquí tienen a la peste negra. Como les digo, lo puse aquí de color rojo para que tenga mejor contraste. Aquí están los huequitos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartir, darle like y activar la campanita cuando se suscriban para que el nuevo contenido siempre te avise. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en un próximo capítulo de Raúl Vázquez Art.